Vamos a comenzar en breves momentos. Buenos días. Parece que ahora ya todo el mundo me puede ver. Y lo que pretendo es pasar la palabra a Ana, que va a ser la moderadora principal. Siempre estoy a su lado, pero le paso la palabra ahora. Muchas gracias, Tatiana. A ver, espero la señal, que sí podemos comenzar. Mi reloj marca las 12:32 GMT. Entonces, sí podemos ya comenzar. Buenas tardes. En esta sesión de correcciones dinámicas, soy co-moderadora de la sesión junto con Tatiana Chunukin. La sesión principal de las coaliciones dinámicas que forma parte del IGF desde el inicio. Hoy vamos a centrarnos en un tema que nos es muy cercano en estos momentos. Todos estamos luchando contra la pandemia global y resulta obvio que el Internet desempeña un papel clave en nuestra vida. Entonces, la sesión va a girar alrededor de recuperación socioeconómica después de la crisis de la COVID-19. Sobre todo, vamos a hablar del papel de las coaliciones dinámicas. Primero, informaciones previas. La sesión se dividirá en cuatro partes. Cada parte tocará un tema. Primero, la brecha digital, luego educación y el futuro de IGF. Entonces, es un debate de distintos niveles, ya que intentaremos identificar el papel de Internet, el papel de la pandemia y la coalición de coaliciones dinámicas para garantizar que todos los asuntos que nos hemos se debaten de forma adecuada, cómo gobernar el Internet. La mayoría de las coaliciones dinámicas que han presentado sus documentos, sus representantes están con nosotros. Cada ponente dispondrá de 2 minutos para poner preguntas concretas. Este es el reloj que en el reloj vamos a marcar el tiempo que les queda. Entonces vamos a trabajar contra el reloj, 2 minutos, y se trata de que cada uno de ustedes vamos a trabajar de forma que cada uno de ustedes tenga posibilidad de poner preguntas. En cuanto al formato, se ha diseñado con anterioridad a cargo del secretario. La sesión se transmite en vivo en Facebook y en YouTube y también en el canal de la ONU. Lo hacemos en forma de webinario, lo que quiere decir que la mayoría de los participantes no puede ver quién participa, pero sí puedo informarles que tenemos 57 usuarios y los demás son técnicos e intérpretes. Agradecemos a todos ustedes la posibilidad de organizar esta sesión. Se traduce la sesión a todas las lenguas de las Naciones Unidas. Entonces, sin más retraso, quiero pasar la palabra a los panelistas. Primero, la pregunta principal: ¿qué es lo que necesitamos? La COVID-19 nos hace saltar a vista distintos problemas que sobrepasan el tema de brecha digital ordinaria. Sabemos que
es importantísimo, pero el Internet se relaciona con graves problemas y con surgimiento de comunidades desfavorecidas. También representantes de estas comunidades luchan por su inclusión. La inclusión tiene importancia clave. Distintos tipos de herramientas se utilizan. También la coalición dinámica, por ejemplo, que es dedicada al tema de género, trabajaba sobre el tema. Quiero comenzar con Smita, porque se ha creado la prioridad de acceso egalitario desde el punto de vista de género. A ver qué nos puede comentar Smita en cuanto a la cuál es la prioridad principal de vuestra coalición. ¿En qué contexto han de centrarse en cuanto a solución de problemas referentes también a la brecha digital desde la perspectiva de género? Quiero recordarles que todas las sesiones, los panelistas, pedimos que los panelistas presenten recomendaciones políticas sobre los temas que abordan para poder recopilar toda la información y presentarla a la secretaría. Si pueden, por favor, hagan lo posible para trabajar de esta manera. Ahora, cada uno desde su perspectiva, ¿cuáles son las prioridades básicas que tienen que afrontar los gobiernos respondiendo al problema de la brecha desde el punto de vista de género y en el contexto de la pandemia? Muchas gracias, espero que se me oiga bien. Y gracias por la pregunta. Yo creo que es muy buena forma de comenzar este debate. ¿Y por qué? Porque creo que podemos ofrecer un acceso razonable para todo el mundo. Pero cuando hablamos de la gobernanza, la información, yo creo que en el contexto de COVID-19 lo que ha ocurrido es que muchos elementos relacionados con la realidad de la brecha digital han sido fortalecidos. No es que son temas que surgieron de la nada. Nosotros podemos percibir, los gobiernos sienten cómo la falta de acceso afecta el día a día. Esto ocurre a distintos niveles, también en el nivel macro. Todos sabemos que existe la brecha digital en el contexto de género, pero ¿cómo esto? ¿Cuáles son los resultados, las consecuencias de esta situación? ¿Podemos afrontarlo con cara a la COVID-19? Las causas de la brecha digital no es falta de acceso, o sea, parcialmente sí. También el año pasado participaba en las reuniones, pero una de las causas principales estamos perdiendo la voz a veces, perdón. Son problemas de las escuelas y en las escuelas se nota. Tenemos que ver con misoginia, con distintos tipos de barreras, como la barrera lingüística. Todo esto crea problemas de acceso. Si no conseguimos solucionar estos temas, no será posible abordar esos temas. Y sabemos que ocurre de esta manera. Además, cuando hablamos de la brecha digital desde esta perspectiva, a menudo nos centramos en temas que incluidas en nuestra agenda. Hablamos de los hombres y de las mujeres, pero en cuanto a género, no se trata solamente de hombres y de mujeres. Ahora tenemos en la literatura información mucho más amplia. Sabemos en la realidad que el género no es solamente cuestión de... Tenemos todo un universo delante. ¿Y qué pasa si hablamos de temas de personas binarias? Son temas que no se han debatido hasta ahora. Sabemos cómo está la situación, por ejemplo, en India. Muchas personas perdieron acceso a un medicamento muy importante. Son personas que han perdido acceso al tratamiento, personas que están en la fase de transición de género, han perdido acceso al tratamiento, a los medicamentos que les son absolutamente imprescindibles. Hablamos de distintas organizaciones que trabajan para anular esta brecha. En su
este tipo de situaciones, muchos gobiernos optaron por Internet, por aplicaciones que nos rastrean para solucionar el tema de la COVID-19. Pero ¿cómo las cosas ocurren en los países donde muchísima gente no tiene acceso a Internet, que no tienen acceso ni siquiera a los smartphones? Tampoco tienen donde cargar la batería. Entonces, ¿por qué no hay corriente, no hay electricidad? Muchas gracias, son temas muy interesantes. Espero que podamos volver a ese tema para que puedas comentar más ampliamente los temas que solamente has mencionado. También quiero recordar a los usuarios que tenemos posibilidad de poner preguntas a los panelistas. Yo creo que también pueden utilizar la funcionalidad de Q&A de Zoom. Es una manera de plantear preguntas. Espero, lo que pretendemos es que la sesión sea lo más interactiva posible. Para evitar retrasos, quiero pedir a los panelistas que se mantengan en esos 2 minutos que les podemos conceder. Ahora, Jerry, que trabaja en la coalición de acceso, para comentarnos más detalladamente cómo la crisis de COVID-19 nos ha llamado la atención a los temas relacionados con esta coalición. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles han de ser las prioridades frente a esta crisis? Muchas gracias. Pido que me adviertan cuando tenga 30 segundos para terminar. Quiero verlo desde dos aspectos, como dos aspectos aparte. Tenemos que pensar en las personas discapacitadas y su inclusión. Eso se debe a los principios de la política. Tenemos que ver con un grupo de 3 miliardas, de 3 mil millones con un u otro tipo de discapacidad. Es una cantidad enorme. Sabemos también que acceso a los servicios y productos digitales ofrece una ventaja desproporcionada a los que tienen acceso, pero también es una barrera desproporcionada para los que no tengan este acceso. Entonces me refiero a los discapacitados que a menudo no tienen acceso a fuentes alternativas. La COVID-19 ha conmovido las sociedades en distintos ámbitos institucionales, pero nosotros como personas discapacitadas tenemos barreras todavía más fuertes que vencer, lo que nos limita el acceso a toda una serie de servicios, como por ejemplo hacer compras en línea. Eso también lo tenemos como otra barrera, como otro asunto imposible. Entonces, el acceso normal es absolutamente básico. Y nosotros carecemos de este acceso a menudo. En cuanto a apoyo a la educación, al empleo, pues se trata de elementos claves, porque o bien no podemos trabajar o no podemos estudiar bajo la pandemia, lo que hace que perdamos ingresos, que perdamos oportunidades de desarrollo. Los discapacitados también tenemos problemas de acceso a otras herramientas como banda ancha. Me refiero sobre todo a las personas que viven en zonas apartadas. Muchas gracias, Jerry. Aquí 2 minutos, has agotado el tema, pero también has abordado elementos muy importantes que son los de acceso a la página web, que sea de fácil acceso. Es una observación muy importante y espero que distintos proveedores podrán adaptar sus necesidades, perdón, sus servicios para facilitarlo a los discapacitados. Otro tema parece que también relacionado. Yo creo que en el contexto de la educación y aspectos educativos puede resultar importante. Las bibliotecas públicas aseguran, garantizan acceso a los conocimientos. Valencia es representante de la coalición para bibliotecas y acceso público. A ver qué nos puedes comentar sobre los esfuerzos que se emprenden en este periodo. Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. Tienes 2 minutos. Por supuesto. Muchas gracias.
en cuanto a nuestra coalición, considerando distintas instituciones similares o que se aproximen a las bibliotecas, que se trata de apoyo. Las bibliotecas están cerradas, pero se trata de entrar en el ámbito digital. Por eso quiero llamar la atención a tres elementos claves que pueden permitirnos el uso de Internet: conexión, habilidades y los contenidos. En cuanto a la conexión, es importante mantener proporcionar las infraestructuras, distintos tipos de equipos, wifi público, ordenadores, portátiles. En franjas horarias, por ejemplo, para facilitar los equipos públicos para fines privados. Eso puede resultar muy importante, sobre todo para los grupos más expuestos a la marginalización, como búsqueda de empleo para los desempleados. También las personas que pueden tener problemas de acceso a Internet, a la banda ancha. Otro tema, tal como ya se ha comentado, son las habilidades digitales. Hemos comentado que cómo este tipo de programa de habilidades digitales puede ofrecerse de forma remota, como por ejemplo durante sesiones de habilidades digitales, sesiones virtuales que pueden ofrecer las bibliotecas virtuales en distintos lugares del mundo. Son habilidades necesarias, tienen que centrarse en facilitar el acceso para aprender las técnicas digitales junto con la infraestructura de la educación formal. Esto puede ayudar a muchas personas que carecen de acceso a ese tipo de habilidades. Y el tercer elemento, es decir, los contenidos digitales. En tantos países, si lo permite el acceso a Internet, las bibliotecas observan aumento de demanda a los contenidos digitales. Esos contenidos digitales son muy buenos para mejorar las capacidades, aprender, estudiar. Eso sí tiene sentido. Muchísimas gracias. Lo has presentado de forma perfecta. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero pedir que los ponentes utilicen el sistema de Zoom para poder interactuar con nosotros. Por eso también quiero pedir que nos pronunciemos sobre recomendaciones para los gobiernos que se pueden modificar en el contexto de la COVID-19. Sobre todo, John Kerry ahora. John Paris es representante IRPC de esta coalición. A ver si John tiene algo que comentar en este ámbito. 2 minutos. Por favor, ¿podrías repetir cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué opinión tienes en base al trabajo que realizas en IRPC que el gobierno debe hacer para garantizar la inclusión digital? Sí, mi institución se basa en los derechos humanos y nos concentramos sobre todo en nuestra carta en los derechos humanos. Los derechos humanos y los gobiernos son temas muy relacionados. Cuando empezó el confinamiento, tuvimos que garantizar la realización de los derechos humanos en el mundo digital. El acceso a Internet y la participación en línea se hacen imprescindibles para trabajar, estudiar y mantener relaciones sociales. Es muy importante que el gobierno, en su respuesta a la crisis, que actúe en base a los estándares de derechos humanos para cumplir con su obligación de garantizar los derechos básicos, tanto online como offline. Lamentablemente, muchos gobiernos usaron esta situación para introducir medidas represivas como el seguimiento, rastreo, recolecta de datos para restringir la libertad de expresión o para discriminar en línea. Nosotros en nuestra coalición observamos todo esto en detalle en contexto de COVID y espero que podamos generar algunos cambios. Excelente. Muchas gracias, Jun, por estas palabras. Has usado los 2 minutos que tenías. Vamos a resumir la primera parte sobre la brecha digital.
Smita destacó las influencias sociales en el contexto de reaccionar a los problemas de la brecha digital en contexto del género. Siguiente tema, garantizar el acceso a las personas con posibilidades limitadas, acceso limitado. También apareció el tema de las bibliotecas y espacios públicos. Y finalmente, el enfoque basado en los derechos humanos y el significado de los derechos digitales en situaciones como la COVID-19. Por favor, que nuestros panelistas escriban recomendaciones para que las podamos presentar a la Secretaría. Y así finalizamos los 25 minutos dedicados para la primera fase de la sesión sobre la brecha digital. Ahora doy la palabra a mi compañera Tatiana, que va a moderar la fase 2 sobre los derechos básicos y las libertades en luz de la COVID-19. Gracias. Yo querría decir algunas palabras en relación de lo que se dijo en la fase 1. Apareció una pregunta de Amaya. Creo que es una pregunta para Valencia. ¿Cuál es el nivel de cooperación entre las bibliotecas y los centros de cultura durante la pandemia? Valencia, si puedes responder por escrito, por favor, escribe la respuesta en el chat y si no, volveremos al tema más tarde cuando hablemos sobre la coalición sobre el acceso a bibliotecas públicas. Ahora nos vamos a centrar en los derechos humanos, las libertades básicas y la protección de derechos básicos. Ahora quiero referirme a las coaliciones que trabajan en este ámbito y sé que los trabajos de cualquier coalición pueden relacionarse con los derechos, pero algunas de las coaliciones se ocupan de estas cuestiones directamente. Como dijo Jun, como los gobiernos y las empresas privadas promueven y apoyan los derechos humanos durante la pandemia del COVID, no siempre con éxito. Por lo tanto, en base a la contribución de Jun, yo quiero continuar hablando de la coalición para los asuntos de sostenibilidad. Vuestro trabajo se basa en los periodistas, lo que tú llamas con la noción de infodemia. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los temas principales durante la pandemia en el camino hacia la recuperación? Michael, tienes 2 minutos. Michael Ogier, muchas gracias por invitarme. En general hay unas cosas que quiero mencionar ahora. Se trata de que ahora los periodistas y los medios se refieren a muchísimos eventos. Una cosa que fue publicada no hace mucho tiempo y aunque hay más lectores en los últimos años, 80% del periodismo independiente pequeño observaba una disminución de ingresos. ¿Por qué es así? Esto se relaciona con el hecho de que mucho de lo que está pasando online se relaciona con los medios de comunicación y con el periodismo. Esto embarca también el hecho de que la financiación se ve amenazada por los ingresos de publicidades y cierta dinámica del mercado. Esto influye al sector del periodismo también. Aparte de eso, hay una escasez crítica. Hemos perdido el sonido. Michael, ¿estás con nosotros? Disculpen, puedo continuar. Bueno, en general, una de las cosas que queremos repetir
de nuevo, decimos que es imposible la libertad de la prensa sin la prensa. Es tan simple. Entonces debemos garantizar la libertad de los medios y para eso necesitamos periodismo a un alto nivel. Nosotros sentimos que el periodismo está en peligro. Por lo tanto, necesitamos apoyo de varias partes interesadas para garantizar la supervivencia del periodismo. No sé cuánto tiempo me queda, no me queda nada. Entonces, muchas gracias. Luego voy a seguir si tengo una oportunidad. Gracias, Michael, y estoy convencida de que vamos a tener más oportunidades de hablar después a la hora de responder las preguntas. Oliver también quiere tomar la palabra, Oliver. Y luego vamos a seguir hablando de la brecha digital en base a lo que han dicho otros ponentes. Antes de seguir con Olivier, quiero dar la palabra al grupo de la protección del niño. Se habla mucho de las libertades básicas y además hay un debate cómo la pandemia impacta a los niños, cómo proteger a los niños en línea, por qué ese tipo de coaliciones tienen mucho trabajo. ¿Cuál es tu punto de vista? Gracias. Estoy de acuerdo con lo que dijo Michael en la sesión anterior. Para nosotros el tema de los derechos humanos es muy importante. Y como se ha dicho antes, el periodismo profesional no se ha muerto. Debemos pagar por eso simplemente. Yo tengo varios abonos, suscripciones. Esto cuesta bastante. Los niños no tienen dinero, no son capaces de pagar por escuchar la verdad. Tienen que confiar en lo que leen. No tienen acceso a los periodistas profesionales y éticos que respetan las leyes y que no infrinjan las leyes. El periodismo de calidad cuesta y en las plataformas online estas reglas no siempre se aplican y es que los niños leen las plataformas gratuitas y la cuestión de acceso al periodismo es un derecho humano que tiene un impacto sumamente importante para los niños. Entonces yo comparto las opiniones expresadas al principio, por ejemplo la opinión de Smita. Lo que mostró la crisis de la COVID no es nada nuevo, solo ha fortalecido algunos fenómenos ya existentes. Hay 50-60% más niños que llaman a las líneas telefónicas de asistencia. Son niños que no pueden conectarse con la escuela de forma remota. 3,4 millones de niños en Gran Bretaña no tienen conexión suficientemente buena para trabajar en la escuela. En los Estados Unidos son 9 millones de niños que no tienen este acceso y son dos de los países más ricos en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con los niños en otros países menos adelantados? No es suficiente tener un teléfono móvil para hacer los deberes de una asignatura como química o para escribir un artículo sobre la guerra y la paz. La COVID mostró lo que ya habíamos sabido antes. Lo ha intensificado. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Y ahora quiero pedir a Oliver Chopin-Leblanc. Vuestra coalición de los valores de Internet, valores básicos, se ocupa en realidad de todo en Internet, porque existen ciertas reglas. Habéis mencionado los derechos del niño, derechos básicos, derechos del acceso a los medios de comunicación. ¿Cómo apoyar la promoción de los derechos básicos en Internet? ¿Esto se puede interconectar? Te doy la palabra, Oliver. Muchas gracias, Tatiana. Aquí he oído
muchísimas intervenciones con mucho sentido común. Nuestra coalición se centra sobre todo en las cuestiones puramente técnicas del funcionamiento de Internet. Los valores básicos, sistemas IP, todas estas reglas, la no discriminación. Desgraciadamente, lo que observamos ahora en los tiempos de hoy es que los gobiernos hacen justamente lo reverso de lo que deberían hacer. El problema básico es el acceso. Acceso para niños y adultos que carecen de este acceso a Internet por culpa de la pandemia. La pandemia ha hecho que muchas de nuestras actividades tienen lugar en Internet. En nuestra coalición y también en otras coaliciones mencionan el tema del control excesivo de Internet, lo que está cerca de la idea de frenar una oposición política. Hay mucho que queda por hacer, por ejemplo, con la inteligencia artificial, cortafuegos, los apagones de Internet nacionales. Entendemos que hay que influir el tráfico en Internet, pero si esto se usa con fines políticos para asegurar una ventaja competitiva, sobre todo ventaja para las empresas más grandes a costa de las más pequeñas, esto infringe los valores básicos de Internet. Es nuestra opinión, estamos convencidos que es así y varias coaliciones han firmado nuestra posición. Esto también se refiere al Internet de las cosas, gestión de Internet, etc. Muchísimas gracias, Olivier. Has sido muy conciso, aprovechaste tus 2 minutos que nos permite tener oportunidad para debate. Algunos de los panelistas posiblemente podrán volver a pronunciarse, pero antes de que pasemos a eso, yo creo que muchos valores de los básicos, los problemas básicos, es también lo que resulta de los en los chats. Hablamos de género, de cómo el género influye en todo eso. Por eso quiero preguntar a Smita, al escuchar a los primeros panelistas que hablaron de los derechos fundamentales, los valores básicos de Internet, ¿tú quieres añadir algo? Gracias. Yo creo que uno de los elementos a comentar, lo puse también en el chat, por supuesto, el tema de acceso a la educación, a la información, pero también es el tema a quién se concede este acceso y qué pasa si ya estamos en este ciberespacio y comenzamos a usar estas tecnologías. En la pandemia pudimos notar un enorme aumento de ciberviolencia. En la situación de confinamiento aumentan la violencia en general, lo que quiere decir que volvemos a los derechos fundamentales, a la no discriminación, a la educación. Porque aquí se trata también de acceso de las mujeres, chicas, a estas tecnologías, independientemente de estén sujetas a la violencia o no. Pero si existe esta ciberviolencia, que dejes de utilizar el smartphone. No se trata de eso. Y cuando hablamos ya del acceso, de derecho a la conectividad. Aquí en IGF lo comentamos este tema, pero también hay que pensar si es un acceso fácil, si es un acceso para las personas que no hablan ni el inglés ni ningún otro idioma oficial de la ONU, porque hay muchísimos idiomas que no forman parte de este mensaje. Y si tengo difícil acceder a este panel para pronunciarme, ¿y qué pasa con todos los que quieren pronunciarse, que tienen cosas que compartir? Por ejemplo, los maestros de pequeñas localidades, ellos también tienen derecho de pronunciarse. Los periodistas de pequeñas localidades que no hablan ni escriben en inglés también tienen sus derechos. Tendría que buscar en 5 sitios para encontrar el acceso
a mi nombre de usuario. O sea, ya con IGF tuve problemas para participar en la sesión de IGF. Todos tenemos problemas para... No todo el mundo tiene acceso y habilidades para rellenar el formulario de acceso. Todo esto son cosas que tenemos que pensar y reflexionar sobre ellas. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor? Porque por un lado tenemos las intenciones y por otro lado la actividad, que son dos cosas separadas. Veo que lo que John pone en el chat, a lo mejor quieras añadir algo. Porque todos esos temas de acceso, derechos fundamentales, derechos de los niños, todo esto se forma una totalidad. No tengo mucho que añadir respecto a lo que dije en el chat. Es una pena que no dispongamos de más tiempo para comentar lo que dijo Michael. Es que ahora tenemos que pagar por la verdad. De hecho, el niño no tiene dinero para pagarlo. El niño entra en una página web donde le dicen que Holocaust es una mentira, que no había existido nunca. En otro, se dice que América ganó la Segunda Guerra Mundial sin participación de la Unión Soviética. ¿Qué hacer con esta información? ¿Qué hacer con los derechos humanos? Aquí los mecanismos de gobierno de Internet tienen que hacer algo con esto. Muchas gracias, John. Parece que tenemos un momento para hablar sobre todos estos temas, porque de forma muy brutal os interrumpimos, lo que nos permite ahora mantener este debate. Michael, ¿tú crees que la gobernanza de Internet nos puede permitir hacer algo con eso? Claro que sí, claro que sí. Uno de los asuntos que sí tenemos que entender y percibir en cuanto al periodismo y el desarrollo sostenible. Son cosas que se solapan, no es uno u otro grupo de entidades que tienen que incluirse en este debate para formarse en la fuerza motriz del cambio. Nosotros necesitamos unir las fuerzas. Esta es la causa por la cual tenemos que estar justo donde estamos y porque IGF puede ayudar a unir esas distintas entidades creando redes muy amplias. Yo muy a menudo, hablando también de la sostenibilidad del medio ambiente. Lo mismo pasa con el periodismo. ¿Qué hicimos, por ejemplo, a principios del año? Publicamos un llamamiento firmado por más de 80 organizaciones solicitando apoyo por parte de partes interesadas de todo el sector para comprometerse a ciertos elementos. Las empresas tecnológicas tienen que dejar de bloquear un tipo de artículos o de publicidad. Por ejemplo, los artículos referentes a la COVID. Al principio del año, muchos proveedores no permitían publicar noticias sobre la COVID. No se podían utilizar nombres de marcas, que perjudicaba el buen periodismo. Entonces queda mucho por hacer. Es uno de los ejemplos solamente, pero por supuesto hay muchísimos otros ejemplos, como por ejemplo la necesidad de ir ampliando el acceso, la conectividad. Es algo crítico desde el punto de vista también de la demanda de productos de periodismo, sobre todo en el hemisferio sur. Existe necesidad de debatir sobre qué es lo que las empresas tecnológicas o los gobiernos pueden hacer para apoyar nuestras actividades, sobre todo en el ámbito económico. Pues podemos hacer mucho y por eso la coalición referente a la al equilibrio considera que es tan importante que los medios participen en este debate, aunque anteriormente quedamos muy excluidos, pero ahora tenemos que trabajar codo a codo para que se oiga la voz de nuestra comunidad. Muchas gracias, Michael. Todavía nos quedan unos minutos dentro de esta sesión. Por eso, a ver, John, ¿quiere añadir algo? ¿Dónde está este dinero que antes promovía el periodismo? ¿Hacia dónde se ha redirigido este flujo? Seguro que no a ninguno de nosotros que estamos aquí hablando o escuchando. Tiene que haber
regulaciones legales para que Google u otros tengan que apoyar el verdadero periodismo. Yo diría que lo que necesitamos son mecanismos de mercado que nos permitan solucionar este problema, porque parece que hay un desequilibrio clarísimo entre lo que las organizaciones de periodistas hacen en esos momentos y lo que hacen las grandes empresas tecnológicas. ¿Cómo se benefician con la situación estos gigantes? Hay muchísimos asuntos interesantes que ocurren en Estados Unidos, en Australia, en otros países. No quiero poner en relieve solamente los casos negativos. Hay también ejemplos positivos. Ocurren muchas cosas, lo que también es fuerza motriz de este debate. Pero creo que yo siempre opto por el diálogo, pero no veo grandes cambios que puedan ocurrir. Michael, tú has visto que Facebook ha amenazado retirar sus servicios de Australia en caso de aprobarse la nueva ley. Pues tenemos que ser realistas. Dos o tres empresas pequeñas, dos o tres grandes empresas causan todos esos daños. Muy bien, estimados panelistas, tenemos que finalizar el debate en este momento. En chat has puesto con toda razón que nos queda un poco de tiempo para hablar de derechos humanos. A ver, Marianne u otras personas de la coalición, tenéis 2 minutos. En cuanto al derecho de acceso a Internet, Michael ha dicho con toda razón que son cosas que se solapan, que se cruzan. El acceso no es apretar un botón. El acceso, la conectividad y la accesibilidad comienzan en otro momento, porque la accesibilidad resulta cada vez más reducida. Por ejemplo, un chaval de 10 años. Tenemos que pensar sobre el derecho a la información. Un niño de 5 años también tiene derecho de acceso a la información. Eso resulta del Convenio de Derechos Humanos. Y todos sabemos que los gobiernos se retiran de estas obligaciones en el ámbito de derechos humanos, admitiendo que las empresas, bajo la excusa de la pandemia, entren en otros campos. Entonces tenemos que exigir que los gobiernos mantengan los estándares propios para hacer lo posible para evitar la prepotencia del sector privado. Y junto con la información surge la desinformación, informaciones contrarias. Es que no todo el mundo dice lo mismo en el mismo momento, pero se trata de saber distinguir entre los hechos, la verdad, entre la información basura. Tenemos que saber distinguir. No es una situación de distinguir entre blanco y negro. Necesitamos una información mucho más matizada para poder encontrar nuestras propias verdades, verdades motivadas y muchísimas gracias. Y yo creo que es un resumen perfecto de esta parte del debate sobre los derechos fundamentales, tal como Mariana ha comentado con toda la razón. Entonces pasamos a la tercera fase, que es la educación con ciencia. Y paso la palabra ahora a Kalam, que va a ser monitora de la siguiente fase. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a todos los ponentes que se han pronunciado en la segunda parte. Ahora tenemos muchas muchas intervenciones, porque ahora nosotros, ahora como usuarios de Internet, que desempeña un papel enorme, y ahora quiero invertir toda esta situación para intentar mirarlo desde otro lado. Se trata, en concreto, de hablar del papel de la juventud, de cómo
los jóvenes afrontan el tema de inclusión en la época de pandemia. Me gustaría pedir a Gustavo que quiera comentar con nosotros sobre la otra cara de la moneda, para que sepamos cuál es la situación de la pandemia desde el punto de vista de de gente joven. Entonces, Gustavo, a ver si me oye Gustavo, la coalición de gente joven. Sí, sí, aquí estoy, gracias. Sobre todo quiero repetir todos los puntos que ya se han comentado con anterioridad. Sobre todo quiero reiterar y resumir posiblemente lo comentado con anterioridad, que la pandemia de la COVID-19 hizo más patentes las desigualdades de todo tipo de edad, de acceso económicos y también en el ámbito de la gente joven, de la educación, temas políticos nacionales, como temas de elecciones. Todo esto tenía prioridad sobre los asuntos básicos que son importantes para nosotros como gente joven. La juventud ha pasado a ser mucho menos importante frente a los asuntos políticos que tienen su curso en el mundo. Sobre todo me refiero a las elecciones. Lo podemos observar incluso hoy en día y durante esos talleres que organizamos en Brasil dentro de IGF. Llegamos a la conclusión que había falta un entendimiento mucho más holístico de qué es Internet, qué papel ha de desempeñar. No es algo que no se pueda desconocer, que se pueda desconocer o no entender. Hay que saber qué es Internet, cómo funcionan las distintas plataformas, los temas de desinformación. Son elementos absolutamente básicos en las universidades, pero también en la educación básica. No es algo que pueda hacerse caso omiso en estos momentos. Es algo que comentar en el mundo entero. Es que va a ser una competencia vital básica. Muchas gracias, Gustavo, por esta intervención que vale la pena memorizar. Quiero referirme a la misma pregunta para Christopher, que representa la coalición que se ocupa de los que están y los que no están conectados, conectando lo desconectado. Habéis dicho que durante la pandemia muchas cuestiones aparecieron en el primer plano, en varios sectores la situación es diferente. Me gustaría oír qué papel habéis jugado como una coalición en cuanto a la concientización, la educación también a los representantes del poder en cuanto a las necesidades de los ciudadanos. Christopher todavía no está con nosotros. Espero que podamos conectar con él. Christopher, no sé si has oído la pregunta. Espero que sí. Espero que hayamos tenido éxito. ¿Tienes el micrófono desactivado? Lo siento, pero no tenemos sonido, no te oímos. O al menos yo no te oigo. No recibimos el audio. Bueno, intentamos solucionar los problemas técnicos del micrófono y vamos a reintentar dentro de poco, porque nos interesaría saber más en lo que pasa en tu coalición. Ahora vuelvo a Jerry. Jerry, yo sé que hacéis mucho en cuanto a las actividades básicas. Por favor, ¿podrías contar un poco más de lo que hacéis en cuanto a esta carta educativa y las actividades de inclusión? Gracias. Concientizamos sobre
el hecho de que no solo nosotros hablamos de la importancia de la inclusión social, la sociedad habla sobre este tema. El secretario general Antonio Guterres en el año 2019 empezó a hablar sobre la estrategia de inclusión. Guterres dice que cuando eliminemos los obstáculos para personas discapacitadas, esto va a ser provechoso para todos. En diciembre del año 19, Accenture publicó un informe que mostró que había ciertos beneficios económicos de incluir las personas con discapacidades como empleados y para que puedan ser productivos, que es beneficioso para todos. En cuanto al convenio para los derechos de las personas discapacitadas, se habla mucho sobre este tema también en contexto del desarrollo sostenible. La hoja de ruta a las ODS también se refiere a millones de personas discapacitadas. Y esta es mi idea principal. Doy un ejemplo. El IGF, en que estamos participando, tenemos cientos de sesiones. Si alguien quiere ver todos los videos, pues necesita como 3 años, más o menos. Pero como tenemos una audiodescripción, subtítulos para personas sordas, podemos buscar de forma automatizada los contenidos para encontrar lo que nos interesa. Y gracias a esto es más fácil para todos, no solo para los discapacitados. Gracias. Gracias, Jerry. Y ahora Christopher, que ya parece que ha solucionado los problemas técnicos. Espero que nos podamos conectar. Christopher, a ver, en cuanto a la concientización en las comunidades con las que cooperas. Christopher. Muy bien, gracias. Me alegro de que pueda representar a la coalición dinámica de conectar los no conectados. Seguimos con nuestro trabajo intentando evitar abrir las puertas ya abiertas. Intentamos aprender de personas de todo el mundo. Hay poca información en el tema de éxito o no éxito. Con esto quiero decir que todos empezamos desde cero en muchos casos. Los datos recolectados no permiten comparaciones entre proyectos. Nosotros en nuestra base de datos tenemos más de 1.100 maneras innovativas de conectar a la gente a Internet, incrementando la conectividad a Internet, eliminando obstáculos relacionados con el género, las discapacidades, también acceso a gente mayor. Nos referimos a muchas dimensiones de la problemática. Luego nos hemos referido a las más de 1.000 iniciativas. Hemos dado acceso a todas ellas en nuestra página web. Intentamos crear una base de información que tiene como objetivo ayudar buscar información, encontrar información para personas de todo el mundo, dar información sobre lo que funciona y lo que no funciona. Porque a menudo la gente que trabaja en el campo está demasiado ocupada para documentar lo que hacen. A veces nos concentramos en los éxitos y no nos concentramos en los fracasos de los que podemos aprender mucho. Perdón por entrar a esta sesión no en la hora adecuada. Me han pedido que haga referencia a la educación. Es uno de los temas principales de nuestra coalición. Hemos participado en 2 proyectos internacionales. La conectividad para todas las escuelas es un proyecto coordinado por la UNICEF y otro proyecto coordinado por Tim Allen, profesor de Gran Bretaña. Es un proyecto educativo para las personas más marginalizadas después de la pandemia de COVID-19. Y aquí, de hecho, tenemos casos perfectos para mostrar lo que hace IGF. La conexión a Internet es una cosa crítica. Todos que tienen
hijos en edad escolar saben perfectamente que ahora durante la pandemia la conectividad es fundamentalmente importante, la presencia en Internet es muy importante, es una oportunidad perfecta para entender la importancia de Internet. Además, la pandemia ha intensificado las desigualdades en la educación. En el mes de julio oímos que muchos estudiantes decían que habían perdido el año académico porque era difícil aprender eficazmente de esta manera. Entonces hay problemas. Por otro lado, vemos varias reacciones innovadoras y soluciones que crean una oportunidad fantástica para aprender algo nuevo, intentar algo nuevo. La necesidad es madre de la ciencia, de los inventos. Por esto vemos muchas maneras de incrementar la presencia en Internet en relación con la educación. También hay iniciativas por parte del sector privado que aparecen en todo el mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha añadido un espectro adicional a la banda ancha. El gobierno cofinancia los ordenadores portátiles para la educación y también garantiza el contenido educativo. Todo eso son respuestas interesantes, educativas, muy beneficiosas. Lo que es interesante, también hay unos prerequisitos que tienen que cumplirse para llevar a cabo la educación online. Para nosotros lo más fácil es entender la necesidad de una conexión para estudiantes suficientemente barato, pero también la calidad es importante. Estamos en medio de la pandemia. Internet se usa mucho y por eso en algunos países es muy lento. Incluso los países, como se ve, como se veía, por ejemplo, en Italia, con buena infraestructura, pero no suficiente para llevar a cabo la educación a distancia. Muchas gracias, Christopher. Perdón por interrumpir de una forma tan brutal. Tu trabajo se publica en la página de IGF. Hay otro aspecto al que me quiero referir antes de terminar esta fase. Unas preguntas y, por favor, observen el chat. Hay un debate muy interesante en el chat. Participan también los panelistas. Y tenemos tres preguntas. Espero que podamos responder al menos una parte de las preguntas. Pero la última cosa que tengo en mi lista se refiere al papel de hacer la gente como sujetos, como partes activas en la gestión y creación de políticas internacionales. No es nada fácil. En nuestra opinión, el trabajo online es una oportunidad para incluir a más personas en los procesos de crear las políticas. Pero me parece que voy a tener que dar la palabra a Stuart, que va a hablar sobre este tema específico. Y luego, Gustavo, si le apetece añadir algo, va a hablar sobre cómo garantizar más derechos a las personas más debilitadas para que participen en los procesos de la gestión de Internet, para que demos una vista clara. Gracias. Tengo que admitir que me he ocupado de las bibliotecas, la enseñanza, y creo que las bibliotecas pueden jugar un papel muy importante para dar acceso a Internet, para eliminar esta brecha. Es lo que la gente necesita si tiene posibilidad de participar. Las habilidades se relacionan con buena educación y es algo que intentamos hacer exactamente ahora durante la pandemia, para dar acceso a las bibliotecas y incrementar la posibilidad de tomar parte en la educación a distancia. Nosotros somos testigos de un número enorme de casos de usar los recursos de las bibliotecas por grupos amplios. Y no solo me refiero a gente joven que usa los audiolibros, pero también me refiero a la gente
mayor, y esto ya fue mencionado por Valencia. Hay más énfasis en la educación online, como ha dicho Christopher, y ahora quiero poner atención en las cuestiones importantes para el futuro. Hay problemas, evidentemente, algunos se refieren a los problemas de las licencias, de varios tipos de información, límites en el número de participantes que acceden al mismo tiempo y además las restricciones de prestar los recursos por las bibliotecas y también búsqueda de información que también a veces se ve limitada. El acceso al conocimiento es un problema muy importante. Además, los costes de los textos electrónicos. Dentro de poco voy a poner un enlace en el chat que muestra una diferencia enorme entre libro impreso y libro electrónico. También los problemas de los derechos del autor. Si analizamos las cuestiones que aparecen a menudo, algunos dicen que es mejor comprar un abono, una suscripción en Netflix para no tener problemas con los derechos del autor. Esto es algo preocupante para nosotros. Si hablamos de las recomendaciones políticas, necesitamos reglas claras en cuanto a las exclusividades y limitaciones. Necesitamos analizar los precios de los libros electrónicos, que a veces es un escándalo estos precios. Además, la cuestión de la escasez de dispositivos electrónicos. Muchas gracias, Stuart. El conocimiento es poder también en la educación, como la cuestión del empoderamiento. Y ahora tenemos dos intervenciones en relación a lo que se ha dicho, la cuestión de integración de las minorías y también la participación en el proceso decisivo. Ahora doy la palabra a Muhammad y luego Smita. Muhammad, ¿podrías dar tu respuesta? ¿Me oyes? Esta pregunta se relaciona con el papel del empoderamiento de las minorías o las comunidades subrepresentadas. Muchas gracias, señores y señoras. Pido disculpas porque no me pueden ver. Tengo problemas de conexión. Les pido perdón, van a disfrutar solamente del sonido. Quiero presentar dos o tres cuestiones relacionadas con la inclusión, la conciencia y en particular el empoderamiento. Si queremos empoderar a la gente, vamos a tener que algunas sociedades o comunidades como las personas con discapacidades poner en el centro de atención. Si queremos hablar sobre las personas discapacitadas, son ellas mismas que deben participar en estos debates. Sin embargo, cuando se trata de la coalición dinámica de la accesibilidad, este año hemos oído que IGF va a entrar en el mundo virtual, online, gracias a la cooperación con Google. Nosotros mismos hemos puesto atención en diferentes discapacidades, también en el contexto de la conexión con Internet. También hemos organizado becas para ayudar a la gente discapacitada en obtener acceso a Internet y poder participar en la IGF. Además, organizamos un centro, un hub, para las personas discapacitadas, gracias a la financiación ofrecida por Google. Aparte de eso, nosotros también queremos decir que el año que viene, si IGF vuelve a la forma física, también los fondos de viajes van a estar disponibles. Gracias. Ya tus dos minutos han pasado, pero has presentado sugerencias específicas de cómo podemos incluir o garantizar más inclusión en general. En términos generales, quiero pedir que presentes esto por escrito también para poder proceder
con ello en el futuro, porque seguramente va a ser muy importante en el contexto del empoderamiento. Muchas gracias. Y ahora, Smita, muchas gracias. Creo que uno de los elementos que necesitamos con toda seguridad en el contexto de anular esta brecha, sobre todo, es el tema, es que para una de las razones de existencia de los problemas y la importancia de asuntos políticos, mucha gente, si no puede entrar en contacto con la gente para explicarles la importancia de la política, y mientras la gente desde abajo no lo entiende, entonces las políticas van a ser solamente unas palabras, una nube de palabras, nada más. Y lo importante es que en una conversación normal, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo de comunidades menos desarrolladas, minorías, personas que no dominan el inglés, siempre estamos en situación de una intervención de urgencia, de emergencia. Surgen distintos problemas. El género se ha planteado en IGF porque la gente mucho más sabia que yo se dieron cuenta que el género es un tema a abordar hablando de la gobernanza de Internet, pero también necesitamos acceso al ocio, al juego, y para tenerlo, sin para hacer cosas que nos apetecen. No quiero políticas que me protejan, quiero también políticas que me permitan pasarlo bien. En estas comunidades desfavorecidas, lo que necesitamos es que esas comunidades no tienen esta igualdad y tienen derecho a esta igualdad en distintos ámbitos que son importantes, que pueden influir, afectar mi forma de acceso en el futuro. Muchas gracias. Ha sido una sugerencia muy concreta, como siempre. Y ahora, yo creo que es el momento para resumir la tercera parte, la tercera fase dedicada a la educación. Los últimos 20 minutos es el tema del futuro del IGF y cómo las coaliciones dinámicas pueden aportar a su futuro desarrollo. Pero quiero comentar una cosa más. Es muy importante que en este momento el IGF trabaje sobre el intercambio de ideas entre distintos sectores que no están debidamente representados. Ayer he recibido información, por ejemplo, que la mesa redonda con participación de parlamentarios que están interesados en colaborar con coaliciones dinámicas. Es muy buena noticia, porque eso quiere decir que se nos abren vías para colaborar con los parlamentarios para poder trabajar, para poder transmitir nuestras opiniones. Y bueno, aquí termino y le paso la palabra a Tatiana. Gracias, Hanna. Tal como se ha comentado, todas las opiniones han sido escuchadas. Y ahora, Gustavo, tienes 2 minutos. Ya sé que tú respetas el tiempo, pues por favor, tienes 2 minutos. Voy a hablar muy breve en cuanto al empoderamiento. Yo creo que existen muchas posibilidades para abordar el tema, sobre todo entre los jóvenes. Muchos jóvenes que se dedican a la gobernanza de Internet provienen de distintos ámbitos, como la actividad económica relacionada con las políticas de Internet dedicadas a esas personas. Se trata entonces de incluir otras personas en este tema que a menudo no están tan comprometidos, entran, salen, se van, y se trata de que permanezcan, sobre todo que permanezcan los jóvenes, y no solamente los jóvenes, las minorías como personas del grupo de LGBT. Tendremos que pensar que el compromiso continuo en la gobernanza de Internet no es posible para muchas personas y no hay motivación económica para ellos. Nosotros en la comunidad de IGF aprovechamos esfuerzos y el trabajo duro de voluntarios de la sociedad civil, pero ese tipo de compromiso es una barrera enorme, sobre todo para los jóvenes
y también para las personas que se encuentran en sitios remotos. Tenemos tantas obligaciones profesionales. La gente no gana lo suficiente como para sobrevivir. Entonces, es muy difícil en conseguir que se comprometan gratuitamente con ese tipo de ideas. Gracias, Gustavo. Gracias también por echar otro puente sobre el debate anterior y el actual. La fase que es una especie de resumen. Hablamos del futuro de IGF. ¿Qué la comunidad IGF puede hacer en el futuro para que así ocurra, para que hagamos, demos este salto? Sí, a ver, ¿hace IGF lo suficiente? Quiero presentar dos ponentes de esta fase y tal como quiero pasar la palabra a otra representante de los jóvenes, a Eileen. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el futuro de IGF? Gracias, Tatiana. Intentaré ser muy breve. Desde el punto de vista de la coalición juvenil, la situación actual se debate, la debatimos en el contexto de temas principales, sobre todo en la coalición de los jóvenes. Aquí abordamos un tema de cómo nosotros, los jóvenes, desempeñamos, qué es lo que vamos a hacer en el futuro, cómo queremos desempeñar este papel en el futuro, cómo queremos ser más visibles, cómo podemos ganar más fuerza en el futuro, cómo trabajamos en una colaboración muy cercana con la comunidad internacional, cómo organizamos el trabajo, por ejemplo, de los embajadores de IGF. Parece que tenemos, necesitamos más personas, más compromiso. Los temas que son importantes para nosotros tienen que comentar personas que sepan pronunciarse y que tengan mucho público que les escuche. En cuanto a las coaliciones dinámicas, tenemos que dedicarnos a trabajar entre distintos sectores, tal como se ha hecho en el contexto de IGF. Ellos posiblemente no han tenido suficiente, no estaban suficientemente centrados en reconocer nuestro papel, pero yo creo que es muy importante organizar paneles como este, y el modelo de IGF Plus es un modelo recomendable, y el panel de alto nivel de la ONU se centra en ese tipo de actividad. Las coaliciones dinámicas y otros elementos de trabajo del grupo tienen que basarse en colaboración digital. Participamos también en el estudio de IGF Plus en nombre de YFC y hemos de promocionar la colaboración entre distintas coaliciones. Durante el año en curso, colaboramos para preparar una declaración sobre control y accesibilidad. Además, participamos en una sesión organizada por la Coalición de Derechos Internos. Ese tipo de ejemplos nos indican cómo trabaja una coalición dinámica que adquiere más importancia que nunca. Formamos parte de una comunidad más amplia y tenemos que luchar para que IGF tenga más influencia en el futuro. Además, terminando, quiero decir que es importante que los jóvenes estemos incluidos, por ejemplo, los jóvenes parlamentarios. Tienen que verse más en la actividad de IGF. Tenemos que gestionar el futuro, tenemos que invitar a las partes interesadas de comprometerse. Estamos aquí para hablar de temas que son importantes. Tenemos que hacer que se oiga nuestra voz. Tenemos que pronunciarnos sobre el futuro de IGF y de la gobernanza de Internet. Espero no haber sobrepasado el límite de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Eileen. Nos satisface que la gente joven esté tan comprometida y tan activa en estos temas. Ahora quiero pasar la palabra a Olivier Crepin-Leblanc, porque parece que esos valores de Internet pueden ser muy importantes en este gran salto cualitativo. Tienes 20 segundos para comentar algo en el contexto de las jóvenes. Vaya, 20 segundos.
20 segundos, 20 segundos, 20 minutos no son suficientes. Solamente quiero referirme solamente a la coalición dinámica de la juventud. Esta sesión indica bien claramente que cada coalición tiene un enfoque distinto al tema, abarcando lo suyo. No quiero referirme a lo que dijo Eileen. El futuro de IGF se relaciona con las coaliciones dinámicas. Por eso es tan importante que esta sesión se organice gracias a vosotros, las personas que lo están viendo ahora, escuchando ahora. Esto es realizable gracias a vosotros, a vuestra energía, energía dinámica. Es todo por mi parte. Muchas gracias, Olivier. Solo quiero recordar a todos, porque veo que hay muchas personas participando en la reunión. 103 personas están con nosotros y espero que estén disfrutando todos. Nos quedan algunos minutos para resumir esta fase bastante breve. Hemos comentado el tema del futuro del IGF. Si alguno de los representantes de las coaliciones dinámicas quiere comentar, por favor, Jerry. Gracias. Las personas con discapacidades quieren involucrarse, quieren ser incluidas, y ya son, pero hay cosas que no podemos hacer. La coalición dinámica ha establecido ciertos estándares para garantizar acceso, por eso queremos, por ejemplo, que se pueda mejorar o rediseñar algunas páginas web. Pero en cuanto termine la pandemia, espero que el año que viene nos podamos ver de forma presencial. Quiero destacar que los costes para las personas con discapacidades son muy altos. Hoteles, transporte, etcétera. Yo sé que el IGF tiene ciertos problemas, pero también tiene ciertos planes. Y nos gustaría que todos nos pusiéramos de acuerdo y que todos apoyaran las personas que no tienen tanto dinero, que tienen discapacidades. Y también queremos que todos consulten las cuestiones relevantes a nosotros con nosotros. Dos personas. Yuta y luego resumimos. Yuta. Gracias, Tatiana, por darme la palabra. Yo no me expreso en nombre de la coalición dinámica, pero como co-moderadora de todas las coaliciones dinámicas. Siento mucha gratitud por la riqueza de este debate. He observado varios aspectos importantes en contexto de en el futuro, no solo en contexto de la pandemia, pero también cómo este trabajo puede realizarse en el modelo de IGF Plus que ha sido sugerido por ustedes aquí. Si puedo decir unas palabras por parte de la mesa redonda de los parlamentarios, no se trata de la mesa redonda, pero se trata de todos los parlamentarios que participaron en la sesión de ayer. Todos presentaron observaciones muy interesantes en el contexto de las acciones de las coaliciones dinámicas entre estos aspectos relacionados con el orden en Internet. Hemos notado que entre el día de hoy y la reunión de hace un año en Berlín, y de este punto podemos seguir adelante. Los parlamentarios pueden trabajar con las coaliciones dinámicas y son capaces de realizar acciones que nos van a permitir seguir adelante. Muchas gracias por esta sesión. Gracias, Yuta, por todo el trabajo que haces para ayudar en la organización de las coaliciones dinámicas. Gracias por todo lo que has hecho también. Mariana, ahora resumimos esta fase, por favor, toma la palabra. Gracias. Quiero destacar el comentario de Linda, que está en el chat, y también el acceso al artículo 1 de la Carta de Derechos en Internet, la calidad de servicios para la gente. Esto todo debe ir de acuerdo con las tecnologías avanzadas, es decir, nuestro acceso debe
ir en línea con el progreso tecnológico? Es una cuestión muy importante, he mencionado varias veces en el IGF. Muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí por dedicar vuestro tiempo también durante el fin de semana a 3-4 de la madrugada. Algunos de vosotros levantáis en la madrugada. Todo es trabajo voluntario. Nuestro trabajo es dinero y nosotros ponemos nuestro tiempo y dinero. Gracias por vuestro tiempo, por todas estas horas de trabajo. Gracias también al comité organizativo. Muchas gracias a las personas que apoyan técnicamente la organización de este evento. Espero que tengamos más recursos, más becas, más financiación. En cuanto recibamos dinero, vamos a poder hacer mucho mejor. Si tenéis dinero, por favor, dadnos este dinero sin condiciones. Muchas gracias, Mariana. Ahora quiero decir que, de hecho, 107 personas es el número de personas que están con nosotros. Hanna, te doy la palabra para que resumas la sesión. Muchas gracias a los panelistas, a los participantes llenos de energía. Gracias a vosotros, este debate ha sido muy interesante. Vamos a tener una transcripción de este debate para poder leer el contenido del debate también en el futuro. Gracias a todos los participantes de varios sectores. Gracias a todos que han tomado la palabra. Es un valor para todos nosotros. Gracias por las recomendaciones y gracias a la madre y el padre, la madrina y el padrino de esta coalición dinámica, Marcus y Yuta. Muchas gracias a vosotros por vuestros incentivos y todo el trabajo realizado por la coalición dinámica. Yo sé que esto requiere mucho trabajo. Soy copresidenta de una de las coaliciones y entiendo el impacto que tienen a la política en varios contextos. Por esto, por favor, elijan un tema cercano, cada uno, y incentivo a todos a que participen en los debates y en las coaliciones. Entonces, para la gente que se pregunta cómo se puede unir a una de las coaliciones, lo pueden ver en la página web de la Secretaría del IGF. Ahí está información, los enlaces a cada una de las coaliciones. Cualquier persona se puede unir al trabajo. Es un trabajo voluntario, no remunerado. Pero hacemos lo que verdaderamente amamos. Queremos contribuir en las cosas que consideramos significativas. Vosotros tenéis vuestro papel que jugar. Tenemos que ser más inclusivos en el contexto de la representación. Tenemos que garantizar que cada segmento de la sociedad sea representado adecuadamente. La pandemia del COVID-19 nos ha forzado a entender que Internet tiene un papel fundamental. Los que pensaban de forma diferente ahora entienden que Internet tiene un papel muy importante en el progreso, el avance de la economía y de la sociedad. Nos hemos dado cuenta cómo la pandemia ha incrementado la brecha digital de género, hay otra brecha también en cuanto a la visibilidad. Y es importante que nadie se quede marginalizado, que todos seamos incluidos, que hagamos en práctica lo que decimos. Espero que esta plataforma sea un punto importante para llamar a los políticos que tomen en consideración todos estos aspectos y que reaccionen a la información que nosotros les proporcionamos. Es una de las sesiones más dinámicas en las que he participado en toda mi vida. Y, por favor, ahora me refiero a todos los participantes, por favor, lean los documentos presentados por las coaliciones
dinámicas, porque estos documentos presentan las cuestiones más en detalle. En los paneles no tenemos tiempo para debatir todo en detalle, no existen soluciones perfectas, pero es un proceso en el que tomamos parte y creo que muchos de los participantes entienden perfectamente qué significa involucrarse en IGF desde hace muchos años, 20 años. Lo hacemos porque podemos ver la influencia real y también somos capaces de incluir más segmentos parlamentarios, jóvenes, en el debate. Espero que hayan disfrutado de la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias a los intérpretes. También gracias Tatiana, Marcus. Gracias Yuta por vuestro apoyo en el trabajo de las colisiones dinámicas. Muchas gracias a todos los panelistas. Y es todo por mi parte. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por moderar. Muchas gracias a todos los intérpretes y los autores de la transcripción. Gracias. Una sesión fenomenal. Muchas gracias.